que nos ve desde New York. Y familia, estas elecciones de medio término han convulsionado a todo el país. Ya vimos cómo millones de personas acudieron a los centros electorales a expresar su aspiración del país que desean. Sin embargo, el camino para llegar a las urnas en algunos lugares no ha sido todo lo transparente que debió ser. Hoy conoceremos la denuncia de varios ciudadanos que aseguran que hubo fraude en su ciudad, pues tenían pruebas de cómo alteraron fotos de candidatos. Algunos repitieron su votación y otros nunca aparecieron en los registros. La indignación de estas personas también es la de todos los que deseamos que prevalezca la democracia en este país. Así que vamos a verlo. Carajey es una ciudad pequeña de un poco más de 20.000 personas al sur de Los Ángeles. Sin embargo, los problemas y acusaciones de fraude son de ciudad grande. Están utilizando nombres diferentes y están viniendo a votar hasta 3 veces. Esto es un escándalo a nivel nacional y es muy triste que en Estados Unidos, donde reina la democracia, esté pasando esto. En esta ciudad, el día de las elecciones se ha convertido en un campo de batalla, donde varios grupos rivales lanzan sus misiles y acusaciones de fraude electoral. Yo llego y digo que voy a votar y ellos buscan mi nombre y no lo hallan. Y yo me sentí como que, wow, soy morena, a lo mejor nomás allá los güeros están votando allá directo, pero nomás ellos pueden, o mi voto no va a servir. Ella lo está metiendo en un sobre. En nuestra investigación descubrimos que usaron fotomontaje para desvirtuar candidatos. Yo estaba en un evento aquí, demócrata. Aquí está la verdadera foto. Yo estoy con Lucio Roivas y todos conocen de la congresista demócrata. A ella la quitaron de esa foto para poner este güero y ponerme a mí, que yo soy racista. Fíjense en la, aquí, esa es ella. Es ella, yo estoy en ese mismo evento. Mira el señor. Se hizo publicidad en la entrada de puestos de votación, lo que está prohibido por la ley. Personas sin presentar su identificación oficial de gobierno votaron. Nombres de personas que están registradas desaparecieron. Recordemos que cuando California estornuda, al resto de la nación le da gripe. Y hoy en el estudio de Buenos Días Familia nos acompaña Patricia Covarrubias y Pamela Munguía, quienes fueron testigos de todo este fraude. Platícanos un poquito, por favor. Toda la gente quiere saber lo que pasó realmente en estas elecciones 2018. Pues mire, yo estoy corriendo para concejal de Carajey. Y a nosotros nos hicieron muchas injusticias, nos alteraron fotos, a la gente la estaban intimidando. Y hicieron, cuando la gente iba a votar, yo fui testigo de que una muchacha llevó 3 parejas de viejitos a votar y les decía, vente mamá, 3 veces a diferentes mamás. O sea, ¿todo eso fue mentira? Fue mentira. ¿Fue un fraude? Sí. ¿Estás diciendo que fue un fraude? Y para mí es un fraude. Claro. ¿Ustedes denunciaron estas irregularidades? Sí, las denunciamos. ¿A través de la prensa o en alguna institución? ¿Cómo procedieron en esto que está pasando? Porque veo que tomaron fotos de ustedes y hicieron montajes, hicieron campañas en un momento donde ya está prohibido hacer campaña, es un delito hacer campaña. Así es. Justo cuando se está votando en la puerta de ese sitio donde se ejercía el derecho al voto. ¿Qué acciones tomaron? Nosotros denunciamos en el momento, hablamos al condado, mandamos fotos, mandamos video. Hablamos a su canal para que nos fueran a entrevistar porque veíamos la injusticia que nos estaban cometiendo fraude. Ok, ¿y a ustedes han tenido alguna respuesta de todo esto? Todavía el condado tiene su proceso para investigar, tenemos que esperar, dar los pasos, estar mandando emails con los videos, con las evidencias. Porque ellos de proceso que hacen, denuncian al fiscal del condado. Oigan, ¿y había alguien del gobierno viendo todo eso? ¿Estaba presente y veía todas estas injusticias y todo lo que estaba pasando? No, llegó. Llegó hasta las 4 de la tarde. Ya, para mí ya era demasiado tarde. Tendría que haber un representante ahí viendo todo desde el principio. Sí. Y cuando llegó, ¿ustedes le contaron lo que vieron o qué pasó? Platíquenos qué pasó en ese momento. ¿Le platicaron a este representante? Sí, llegó y nada más nos dio una copia de las reglas y hasta las 4 de la tarde pusieron el límite de donde se puede campañar, que son 100 pies de distancia, de lejos. Pero ya era muy tarde, ya habían, los demás personas ya habían hecho fraude de estar campañando adentro. O sea, ¿ustedes vivieron en carne propia o vieron que otras personas estaban ahí y de repente iban a buscar su nombre y no estaba en la lista para poder? Sí, porque yo estaba adentro de uno de los precintos. La gente fue rechazada porque no estaba
estaba en el lugar, una de las casillas no servía para votar porque esos votos se meten por una máquina. Ajá. Y esa máquina no servía. Y eran votos provisionales porque la gente llegaba sin su ID y decía, bueno, yo soy esta persona, pero no había cómo comprobar. No, tienes que presentarte con una identificación, porque sí. Imagínate, cualquier hijo de vecina puede decir qué es, quién es y no es. No es. Pero a pesar de que las elecciones vimos ya lo que salió, el resultado final, ¿ustedes están contentas con las elecciones de este año? A pesar de lo que pasó, ¿con el resultado están contentas? De que haya salido a votar millones de jóvenes, millones de mujeres, ¿están contentas? Para mí, a pesar de lo que pasó. Yo sí estoy contenta, que mucha gente fue a votar, fue a ejercer su voto, su voz, sí, y especialmente mucha gente latina. Y que ponemos el ejemplo que no nos dejemos intimidar por corruptos que nos quieren coartar nuestra libertad de expresión y nuestro voto. Nosotros los latinos tenemos que ir a votar. Así es. No tener miedo. Patricia, felicidades, porque sé que saliste electa como concejal, sí. ¿No? Felicidades, de verdad. Sí. Felicidades. Todo. ¡Arriba las mujeres! ¡Sí, señor! ¡Arriba! Esperamos que te sigas esforzando por todos nosotros los hispanos, por todas las personas, no solamente los hispanos, aquí todos. Este es un país de todos, un país que queremos construir y le deseamos todo lo mejor. Les agradezco infinitamente que hayan estado aquí con nosotros. Gracias. Que sigan haciendo su denuncia. Recuerden que aquí en Buenos Días Familia siempre tienen las puertas abiertas para lo que quieran muchas expresar. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con muchísimo más aquí en Buenos Días Familia, señores. Vamos a meterle buena energía a la vida, sí, señor.